Hola Cáncer, soy Madrina Yemayá. Una vez más vamos a comenzar la tirada de tarot para el signo de Cáncer. Cáncer, si llegaste a mi tarot, no es por gusto. Yo no creo en las casualidades, pero sí creo en un universo muy grande, sí creo en los santos, sí creo en los espíritus, en los egos, y sí creo que hay una energía muy fuerte que quiere alertarte, avisarte, encomendarte. Quiere que tú sepas algo. Tiene algo muy importante que decirte. Y vamos a ver qué está pasando en tu vida y qué es lo que tiene este guía protector, este ángel de la guarda para ti. Cáncer. Vamos a cerrar todos los ojitos, ¿verdad? En lo que yo barajeo mis cartas. Y veo qué está pasando en la vida de ustedes. ¿Y qué es lo que tiene ese guía protector? ¿Qué es lo que tiene ese espíritu guía protector de ustedes, ángel de la guarda? Con licencia de Olor du Mare, con licencia de lo que me administra y me acompaña todos los días de este mundo. Con licencia de la gitana, con licencia. Vamos a comenzar pidiéndole bendición a todos los espíritus conocidos y sin conocer que están en el espacio. Todo lo que venga, siempre y cuando sea bueno, con claridad. Acuérdense siempre que esto es un mensaje, Cáncer, no es una tirada privada para usted, es un mensaje totalmente gratuito para que te puedas defender, para que tengas herramientas para poder salir adelante. Así que bienvenido al canal de Madrina Yemaya Olokun, todos los días del mundo, la bendición de Olofi para ustedes. De Yemaya, la bendición de Francisco Siete Rayos y la bendición de todo lo que me administra y me acompaña, Cáncer. Vamos a invocar y vamos a cantar una plegaria para que vengan los espíritus a asistirnos en el día de hoy. Santa Clara, aclaradora. Tengo una gripa enorme, así que perdónenme. Santa Clara, aclaradora, aclare tu mi de ser, que llega de lo infinito, pa' todo lo malo vence. Si a tu puerta llega un ser implorando caridad, ay, no se la niegues mi cáncer, porque Dios te lo dará. Sí, señor. Llamo a mamá y no viene. Yo llamo a papá y tampoco. Yo llamo a todos mis seres guías que lleguen poquito a poco. Llamo a mamá y no viene. Yo llamo a Francisca y tampoco. Yo llamo a todos los seres guías que lleguen poquito a poco. Yo llamo a mamá y no viene. Yo llamo a papá y tampoco. Yo llamo a ese siete rayo que llegue poquito a poco. Sí, señor. Misericordia. Llamo a mamá y no llega. Yo llamo a papá y tampoco. Yo llamo a mí como quiera, que así está poquito a poco. Llamo a mamá y no llega. Yo llamo a papá y tampoco, yo estoy llamando a esa criolla que llegue poquito a poco. Dice misericordia. Llamo a mamá y no viene. Yo llamo a papá y tampoco, yo estoy llamando a esa negra caridad que llegue poquito a poco. Señor, dice misericordia todos los días del mundo. Llamo a mamá y no viene. Yo llamo a papá y tampoco, yo estoy llamando a mamá Rufina, que llegue poquito a poco. Ah. Llamo a mamá y no viene, yo llamo a papá y tampoco, yo llamo a tiembla tierra, que llegue poquito a poco. Vamos a ver qué está pasando en la vida del signo de Cáncer y cómo poder que Santa Clara Aclaradora nos aclare los pensamientos. Recuérdense siempre que si ustedes se quedan hasta el final de este mensaje, van a sacar algo bonito, productivo y con mucho desenvolvimiento para resolver algún tipo de problema taranquera que tengan en sus vidas, Cáncer. Vamos a comenzar con la tirada de tarot para el signo de Cáncer y la primera carta que tengo aquí para ti. Recuérdate siempre, tu mensaje está en cualquier parte de estos 35 minutos. Así que siéntate, ten paciencia, es totalmente gratis. Pero si estás interesado, Cáncer, en una tirada privada, contactarme al signo de +1 956 202 2420.
La primera carta que tenemos acá, lo primero que te quiere decir ahora mismito los espíritus que están alrededor mío, que hay muchos problemas que tú tienes en tu vida, Cáncer, sin resolver, o que estás resolviendo ya, que van a empezar a terminar. Hay problemas que ya llegan a una conclusión, dice la luz del espíritu, donde la persona del signo de Cáncer, es posible que tenga en mente que para que haya o exista este cambio, quiera viajar, quiera hacer un cambio tanto de país como de estado, quiera hacer un cambio, no sé si el problema va a ser por una casa, o el problema que estás teniendo son de documentos, de papeles, pero aquí, Cáncer, hay un gran cambio en tu vida, cambio que tienes que abrir los ojos, porque dice que en este cambio que tú quieres hacer, puede haber una persona que no tenga buenas intenciones, puede haber una persona que te haga un fraude, que te engañe, que te mienta, o quizás quieres hacer este cambio debido a todos estos engaños, todas estas mentiras de esta persona hacia ti, todo este dolor que has tenido en tu corazón, esa frialdad, es posible también. Habla mucho también de no partir por la primera. Dice la luz del espíritu que el signo de Cáncer tiene que tener mucho cuidado a la hora de discutir, pero también a la hora de ayudar. Cáncer, dice la luz del espíritu, que cuando tú vayas a ayudar, ayuda nada más hasta donde la mano te alcance. Porque yo te voy a decir algo. Tú quieres ayudar tanto a la familia, a tu mamá, a tu papá, a tu hermano, a tu tía, a toda la familia de tu sangre que te rodea, ¿verdad? Que te has olvidado de vivir tú. Te has olvidado, Cáncer, de que las personas te buscan nada más cuando necesitan. Te has olvidado de que las personas siempre están ahí nada más cuando tienen un problema. Pero verdaderamente cuando tú has necesitado de alguna de estas personas, nunca han estado ahí. Siempre te han dado la espalda o te han dicho un no por qué, un no por esto, un no por aquello, pero nunca los has tenido presente en tu vida. Es algo doloroso, pero es verdadero. Aquí habla donde hay muchas personas que te han dado la espalda, que se han ido de tu vida cuando verdaderamente tú has necesitado para dar un paso. Y es posible que este paso sea para mejorarle la vida a ellos y ellos simplemente te abandonan. No, si tú tomas esa decisión es problema tuyo. Ahora, si tú el día de mañana tú quieres ayudarme, ayúdame, yo no te he pedido nada. ¿Qué te quiere decir aquí ahora mismo el espíritu? Los muertos que te protegen y te acompañan. No ayudes más a personas que no te lo han pedido. Dice la luz del espíritu, porque son personas malagradecidas, porque te lo responden de esta manera. Yo nunca le he pedido nada a usted, usted lo ha dado porque usted ha querido. ¿Qué le parece? Entonces dice la luz del espíritu que des y ayudes al quien te lo pida y hasta donde la mano te alcance. No le des más de ahí. Simple y llanamente. Porque dice la luz del espíritu que hay muchas personas que dicen que no te han pedido nada. Y tú dices que malagradecido. O dicen que malagradecida esta persona después que se buscó una pareja dejó de ayudarnos a nosotros. No se trata de dejar ayudarnos a nosotros, se trata de prioridades. Y se trata que basta ya, yo te he ayudado bastante, ahora me voy a ayudar a mí mismo un ratito. Tú no te puedes enojar porque yo decida el día de mañana no ayudarte más. ¿Por qué? Porque ya se terminó la ayuda. Es una ayuda, no una obligación, dice la luz del espíritu. Y cuando tú ayudas mucho a una persona, las personas se acostumbran, dice la luz del espíritu. Y ahí está el gran error de Cáncer. Ayudar, ayudar, y toda tu familia la tienes como parásito de dos patas alrededor tuyo. Llegó el momento de empezar a sacudir un poco, Cáncer, todas estas personas que te están haciendo daño, todas estas personas que creen que tú eres su mamá o su papá, porque tú tienes que mantenerlo, porque es una obligación tuya, porque quizás no estás en el país donde ellos viven y viven lejos. Vaya, déjame decirte, dice la luz del espíritu, que cuidadito con seguir ofreciendo ayuda, porque dice el espíritu que él te va a enseñar a ti a no ayudar, sea de una manera, sea de la otra. Dice la luz del espíritu que quiere una conclusión de todos estos problemas, porque tú te estás metiendo en problemas que no necesitas para ti, porque lo que tú ganas te alcanza para ti, pero no para compartirlo, dice la luz del espíritu, no para ayudar a estas personas que al final las ayudas, al final estás ahí para ellos y son unos malagradecidos, dice la luz del espíritu. A ti no te agradecen nada de lo que tú has hecho ni lo que haces actualmente, dice la luz del espíritu. Dice, tienes que tener fuerza para agarrar o alcanzar todo lo que quieras en esta vida.
Aquí la luz del Espíritu dice, tú eres una persona que no le tienes miedo a las dificultades y mucho menos a los problemas. Dice, tú eres una persona que como madre es una maravilla de persona porque tú nunca vas a hacer lo que te han hecho a ti. Es muy posible, cáncer, que tú hayas tenido una mamá o un papá. Puede ser una persona muy cercana, una tía, una persona muy cercana a ti, a la que tú quieres mucho, una abuela, que es posible que la quieras más que a tu mamá. Es una persona que te pudo haber criado o te fuiste a una edad determinada para casa de esta persona y te diste cuenta lo fría y lejana que pudo haber sido esta madre para ti, dice la luz del Espíritu. Esto no es para todo el mundo, es para la persona que le está pasando o le sucedió. Dice la luz del Espíritu que aquí la persona está falta de cariño. Dice la luz del Espíritu que aquí la persona está falta de amor. Dice, quiérete tú un poquito. Cuando tú te aprendas a querer tú, vas a poder darle amor verdadero a las demás personas. Dice la luz del Espíritu que aquí la persona necesita agarrar fuerza porque va a resolver una situación que tiene tanto de problemas de papeles como de pareja. Dice que aquí la persona no se siente amada. Dice que aquí la persona está en un lugar incorrecto. Dice que aquí la persona no ha tomado buenas decisiones. Aquí la persona decide quedarse sola por elección. O porque la situación que está viviendo la lleva a terminar una relación. O esta relación termina con usted. Aquí habla también de soltar toda esta paquetería. Soltar todo este enojo. Toda esta molestia que tú tienes en tu corazón. Dice, tú tienes mucho peso encima de ti. Tienes muchísimo rencor. Dice que tú no debes de pagar nunca con la misma moneda. Dice siempre el Espíritu que es mejor dar que recibir. Y te voy a explicar por qué es mejor tener para dar que no tener para no dar y tener que pedir, dice la luz del Espíritu. Nunca vas a pedir, tú vas a dar. Así que, Maferefún es con todos los días de este mundo en tu vida. Maferefún, un indio, dice la luz del Espíritu, que te protege y te acompaña todos los días de este mundo. Este indio viene o con una espada, un machete o un hacha en las manos. Un indio que no trae todo un penacho completamente, porque este indio monta a caballo. Pero le gustaba caminar, dice la luz del Espíritu, que a muchos de ustedes les gusta caminar, les gusta salir. El olor a la tierra, el olor a la lluvia, el olor al campo, no sé. Dice la luz del Espíritu que aquí la persona tiene que tener mucho cuidado en salir sola para el campo y perderse o que se pierda, ¿verdad? Porque se encuentre con personas malas, dice la luz del Espíritu. Dice la luz del Espíritu que no quiere que salga sola en la noche porque puedes tener un problema. Dice la luz del Espíritu que no salgas con personas que beban. Dice que en esta fiesta hay que cuidarse las espaldas por las traiciones, pero también por un golpe que te me puedan dar. Dice la luz del Espíritu que la persona tiene que tener cuidado con un robo, ¿ok? Un robo que es de una cartera, que estés en una discoteca y salga para afuera y te den un golpe por quitarte algo y puedas llegar a ser caída. Dice la luz del Espíritu, hay que tener mucho cuidado con esto, con un asalto o con algo así. Dice la luz del Espíritu que aquí la persona está esperando algo grande, aquí la persona tiene algo grande en la mano, pero no sabe qué va a hacer con todo lo que tiene en su mano. Dice la luz del Espíritu que aquí hay personas indecisas, personas que tienen cosas religiosas puestas para que la persona no salga adelante, para que la persona no piense que tiene que cómo resolver esta situación y lo tiene en la mano. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí hay que darse baño, aquí hay que romper con toda esta brujería que hay encima de ti. Todas las personas que tienen brujería es fácil de descifrar. La persona no duerme, la persona no se siente a gusto, la persona se enoja y se molesta y no sabe ni por qué. La persona siente ansiedad, tristeza, la persona se siente infeliz, la persona quiere estar sola siempre. La persona tiene un peso muy grande en su corazón y ese eres tú, cáncer. Aquí hay un peso muy grande en tus hombros donde tú te me levantas cansada, agotada energéticamente. Aquí en esta carta a la persona me le duele mucho la cabeza, ahí se le duele el espíritu porque te están trabajando directamente con tu cabeza. Dice que aquí hay mucho cuidado con brujería. Dice que aquí la persona le han dado cosas de comer donde a usted le duele en ocasiones la boca del estómago. O le dolía mucho cuando estaba con una pareja. Casi toda la comida te caía mal. Dice la luz del Espíritu que aquí la persona debe de cuidarse mucho también de los engaños de una persona con la que usted está conviviendo. De una persona de ojos claros. Dice la luz del Espíritu que aquí hay que tener cuidado con una persona de ojos claros, piel blanca. Dice la luz del Espíritu que aquí esta persona puede trabajar con usted o en un momento determinado puede ser pareja de usted o usted puede trabajar con esta persona o tener algún tipo de vínculo con lo que hayan estudiado, dice la luz del Espíritu. Aquí hay que tener mucho cuidado con una traición porque va a doler. Aquí hay una traición grande. Dice que hay dudas, pero no lo puedes todavía como aclarar qué es lo que está pasando. Dice, esos sensores ya se empezaron a prender. Dice, tú estás esperando el momento, cáncer,
para poder hacer una inversión que tienes pensado hacer, puede ser de un negocio, de una compra o una casa. Aquí hay un sueño, un proyecto, pero tú estás esperando porque tú dices que todavía no es el momento. Quizás necesitas guardar más dinero, quizás necesitas recuperar algo que perdiste, hay algo que no te deja de pensar o de dar vuelta en la cabeza, puede ser una hornisa, puede ser una saya, puede ser un pantalón, pero aquí hay algo o un negocio, un viaje, un cambio muy grande que tienes pensado hacer en tu vida, cáncer, y lo estás pensando, quizás tienes el dinero, pero todavía no sabes qué vas a hacer, anda como la carreta, demasiada indecisión, dice la luz del espíritu que una de las cosas que no quiere que tú seas en esta vida, cáncer, es indecisa. Tienes que dejar de ser indeciso si quieres salir adelante. Aquí me habla mucho de tristeza, de que la persona se siente solo a pesar de tener pareja, de que la persona siente de que lo han abandonado las personas que verdaderamente han amado. Dice que la persona extraña mucho a alguien que sintió que era para toda la vida y eso se rompió, se fue. Esta persona te abandonó, esta persona se fue de tu vida. Habla algo del espíritu. Aquí en esta carta me está hablando mucho de resolver una situación en un momento determinado donde tú vas a estar en un apuro y una persona viene a tirarte la mano, te está diciendo desde hace un tiempo yo te puedo ayudar y por orgullo dice la persona no recibe la ayuda. Aquí habla de empoderamiento, de lucha contra un amor, de lucha contra un sentimiento. Porque aquí hay una persona que dice que tú no puedes sentir amor por una persona que te abandonó, por una persona que te cambió por otra, por una persona, no sé, hay una lucha de sentimiento muy grande en tu corazón, cáncer. Aquí habla también esta carta de tu familia, habla de tus hijos, habla de tu mamá, de tu papá, habla de poner a cada quien en su lugar. Dice, no acabas de poner a todas las personas que tienes que poner en su lugar. Dice, tu vida es como un juego de ajedrez. Debes de saber atacar. Dice, esa es la mejor opción. Ataca para ganar. ¿Ok? Es lo que está diciendo la luz del espíritu. Aquí me habla mucho de la inteligencia, pero me habla mucho de una persona que parece un león, de una persona que parece muy, muy feroz, pero al final tiene el cerebro de un mosquito. Al final la persona no sabe qué va a hacer. Al final la persona grita mucho, quizás maldice mucho, pero esta persona no sabe quién va a ser. No sé si eres tú o tu pareja. Aquí me habla de sueños, proyectos, de cosas que se fueron en el olvido o que se desboronaron. No sé quiénes de ustedes han tenido muchos proyectos de tener una casa, un carro, o quizás los hemos tenido todos. Pero aquí hay algo muy importante. Tú eres una persona soñadora, cáncer. Eres una persona que te gusta soñar con lo que vas a hacer. Te gusta idealizarlo, soñarlo y después llevarlo a cabo. Pero muchas de las cosas que tú sueñas no las haces. No las llevas al hecho, ¿viste? Y esto es algo de que el signo de cáncer lo cumple casi en general. Aquí me habla mucho también de una persona que puede estar enferma. ¿Quién está enfermo en tu familia? ¿O quién está enfermo eres tú? ¿O estás por enfermar? Hay alguien, me habla de enfermedad. Me habla de una relación fría. Me habla de alguien que está constante, distante. Me habla de que posiblemente cáncer ya tú sepas qué es en lo que tú quieres. Tú estás mirando mucho a una persona en estos momentos. Esta persona, tú pensaste que esta persona se iba a desboronar quizás o que te iba a caer atrás. No, pero esta persona te ha sorprendido. Esta persona definitivamente se ha dado su lugar. Esta persona definitivamente no ha mirado para atrás. Esta persona respetó tu decisión. Esta es una persona que ahora mismo tú la ves fuertísima o fuertísimo. Es tanto una mujer como un hombre, con mucha fuerza. La ves con muchísimo valor, con muchísima decisión. La ves a otro nivel y es posible a donde tú veas a una persona a este nivel y tú digas, esta persona no es para mí, porque es tan, no sé, es tú ves a esta persona quizás tan linda o tan lindo, quizás tan alto, que quizás has llegado al punto donde dices, esta persona no puede ser para mí, es posible. O hay alguien que te ve de esta manera a ti. Aquí me habla mucho de levantarse. Me habla mucho de que estás esperando demasiado. ¿Qué esperas tanto, cáncer? ¿Por qué estás esperando para tomar esa decisión que tú sabes que tienes que tomar y no puedes seguir apostergando? Porque verdaderamente yo te voy a decir, donde tú estás no te sientes bien. Ahora mismo con la persona que tú estás, estás triste. Estás pensando en alguien más. Aquí hay una persona que está fija en tu cabeza y si estás solo en estos momentos, cáncer, porque no tienes pareja, estás pensando en alguien que estás conociendo o quieres conocer a alguien con unos sentimientos específicos, porque estás muy clara en lo que quieres, estás muy claro en lo que deseas, pero lo que sí te digo que si estás en una relación, esa relación está totalmente para destruirse.
hay demasiada frialdad, desinterés, hay demasiado puesto en juego en esta relación, o hubo demasiado puesto en juego y se rompió. Es una persona que verdaderamente quizás te da hasta lástima dejar a esta persona. Porque tú estás clara, o estás bien claro. Tú puedes publicar muchas cosas en Facebook, pero ninguna de las que se publica son ciertas. Aquí hay cosas que no son ciertas, o esta persona publica que es la persona más feliz del mundo y no lo es. Aquí hay personas que están haciendo creer una cosa que no existe. Así que no sé si eres tú quien está haciendo creer a tu ex o a la pareja que salió de tu vida que tú eres la persona más feliz del mundo con la persona que tienes ahorita. Pero aquí hay alguien, o es esta pareja tuya que se lo está haciendo creer a su ex, o es la ex tuya. Pero aquí hay una persona, tanto un hombre como una mujer, que te está haciendo creer que vive la vida perfecta, cuando no es así. Dice, aquí hay muchos sentimientos que se quedaron parados, frenados, que se quedaron sin saber para dónde van a ir. Definitivamente creo que llegó el momento de pensar, de tomar una decisión, Cáncer, en tu vida, quizás de darte la oportunidad nuevamente con esta persona, o quizás de darte la oportunidad con alguien más. Pero definitivamente con la persona que estás no es la correcta. Porque aquí hay una persona totalmente celosa, hay una persona totalmente manipuladora, muy manipuladora, una persona totalmente que quizás si no has vivido con esta persona, no conoces a esta persona en realidad. Es posible que te estés poniendo un punto de vista de cómo es esta persona, que para nada. Vas a vivir una gran desilusión, Cáncer. Vamos a ver qué está pasando en el presente de Cáncer, pero laboral. Cáncer en su trabajo. Santa Clara, aclaradora, aclara este humilde ser, que llega de lo infinito y todo lo malo vence. Si a tu puerta llega el ser implorando caridad, no te la niegues, mi hermano, porque Dios te lo pagará. Vamos a ver qué está pasando en la vida del signo de Cáncer en presente, en su economía, su dinero, su desenvolvimiento. Dice, llamo a mamá y no viene, yo llamo a papá y tampoco, yo llamo a tu misericordia, que así tan poquito a poco. Dice, misericordia todos los días de este mundo, misericordia. Vamos a ver qué está pasando en tu vida, Cáncer, profesional, en tu vida laboral, en tu vida económica. Mira, ahora mismo la carta que tienes encima de ti es una carta de suerte, es una carta de desenvolvimiento, pero también es una carta que es un arma de doble filo. Es una carta de un nuevo comienzo, es una carta de nuevas ideas, de nuevos proyectos laborales, es una carta de oportunidad en el amor, de oportunidad en el trabajo, de oportunidades en la familia. Es una carta que verdaderamente te va a traer un gran cambio. Pero aquí hay que tener mucho cuidado, porque en esta carta estás como la carreta, para atrás y para adelante. Y aquí puede ser que lo pierdas todo. Dice que cuando la carreta va hacia adelante y hacia atrás, pues se entierra más, se hunde más la persona. Tú misma te estás hundiendo con lo que tú estás hablando. Tú misma te estás hundiendo por tu lengua. Tú misma te hundes por los comentarios o lo que opines de tus compañeros de trabajo, o en la casa, o en la familia, o hacia alguien que verdaderamente tiene mucho que ver con tu desenvolvimiento. Aquí la persona debe mantener la boca callada y cerrar bemba. Dice, estás hablando demasiado y estás haciendo creer a personas que no le debes de hacer sufrir. Porque hay personas que tienen un conocimiento religioso muy grande que te pueden poner mucho entorpecimiento en tu vida, dice la luz del espíritu. Aquí la persona tiene que estar callada la boca. Aquí la persona debe de estar humilde, dice la luz del espíritu. Aquí la persona debe de tener mucho cuidado a la hora de quién se acerca o qué comenta en su empleo. En este empleo donde tú estás, Cáncer, hay mucha envidia. Hay personas que quieren tu puesto, tu lugar, ¿verdad? Hay personas que quieren que la quieran como te quieren a ti. Ese cariño que quizás tus clientes o tus pacientes, vamos a hablar así, estas personas puedan sentir por ti. Aquí hay alguien que te envidia. Esto es una persona de color, una persona
prieta es una persona que tiene color oscuro en su piel. Puede ser un color oscuro tirando como a negro, pero quizás es una mulata. Esto es una persona que hay varias personas, porque te estoy diciendo que tú estás ahora mismo, vamos a suponer, quizás tratando de ofrecer todo lo que tú tienes, tu conocimiento, tratando de ser la mejor. Estás sobresaliendo y hay personas que me le están molestando todo esto, ¿verdad? Hay personas que están hablando mal de ti, hay personas que están hablando mal de ti, pero con personas importantes, con personas que son tu manager, tu jefe. Hay personas que ruegan todos los días de este mundo porque te equivoques. Así que hay que tener mucho cuidado con esto. También hay que tener mucho cuidado con algo que usted está estudiando para superarse, dice la luz del espíritu. Aquí hay estudio y preparación. Aquí la persona se está preparando para ser alguien más o para volver a ser lo que tú eras en un momento determinado, dice la luz del espíritu. Como para todas estas personas que salen de países latinos y llegan a Estados Unidos, España, Francia y quieren renovar un título, algo así. Aquí me habla mucho como de personas que quizás no eran nadie en su país, pero en este quieren ser alguien. ¿Por qué? Porque aquí sí pagan bien, porque aquí tienen un futuro, porque aquí tienen un comienzo. Dice la luz del espíritu que no tengas miedo nunca con decidir para salir adelante. Dice que todo el que se sacrifica sale adelante, porque hay algo que dice muy importante y dice muerto, ¿ok? Dice que si agua no cae, dice, más y no crece. Si tú no eres quien te saca adelante, no te va a sacar nadie. Porque dice que la única persona, dice este indio que tiene y te administra y te acompaña todos los días de este mundo y puede ser o hasta llegar a ser un guía protector de la persona que me está diciendo este indio, dice, más ferefún la comisión india contigo, más ferefún los indios contigo. Porque aquí hay muchas personas que son creyentes de los indios, ¿ok? O tienen algún tipo de pariente que creen en un indio, que este indio le está haciendo el favor de ayudarlo a usted, de tenerlo en el lugar donde usted lo tiene. Pero también este indio está haciendo cosas que no debe de hacer. Y le voy a decir el porqué. Porque aquí hay espíritus que están tratando de defender los intereses de alguien más y no son los tuyos. Así que ponga a trabajar sus espíritus, los suyos. ¿Ok? Dice que nuestro vino puede ser del color que sea, pero es el nuestro. Ese es el que se tiene que atender, el espíritu, y tener fe y confianza en lo que usted tiene, dice la luz del espíritu. Porque mientras usted confía en lo ajeno, usted nunca va a tener lo que usted quiere, y es el amor. Porque hay muchas personas, puede ser madrina, padrino, puede ser familia de piedra, puede ser familia de ganga, ¿ok? Puede ser familia de mayombe, puede ser familia de sangre, pero aquí hay familias que no quieren lo mismo que usted quiere porque no le gusta como usted lleva su vida, dice la luz del espíritu. Dice, sus sueños no son los sueños de su familia, los proyectos suyos no son las ganancias de su familia, porque aquí hay personas que se incomodan si usted se compra un carro, porque aquí yo veo una persona que está pasando mucho trabajo económico, donde la persona está tratando de ser alguien, donde la persona se está encaminando en esta vida, dice la luz del espíritu, que la persona está pasando bastante trabajo y está diciendo, y estoy sola para no agradecerle nada a nadie, un gran error. Porque dice, si tienes ayuda, dice, recíbela, dice la luz del espíritu, porque la necesita. Dice, el orgullo no te va a llevar a ningún lugar en esta tierra. Aquí habla mucho, donde en este empleo te me sientes sola. Dice que en esta casa usted se siente sola. Dice que la persona se siente triste y abandonada. Donde dice, la relación de los trabajadores y los compañeros son bastante frías. No es como en un país donde usted vivía. Dice que aquí las personas, las relaciones que tú estás teniendo en tu trabajo, hay una guerra. Y toda esta guerra se llama por posición, poder y dinero. Aquí no hay amigos. Usted no tiene amigos. Donde me dice la luz del espíritu que cada vez que tú salgas, no sé por qué, aquí hay una conexión muy grande con Mayimbe. Salude a Mayimbe cada vez que usted vaya a trabajar. Dice Mayimbe que ya te tiene una cosa muy grande guardada para ti. Dice Maferefú la Santísima Caridad del Cobre. Dice Maferefú las dos aguas. Dice que hay espíritus que son hijos de las dos aguas. Viven en la desembocadura. Aquí hay personas que pueden ser hijas de Yemayá a Cesú. Dice la luz del espíritu. Dice Maferefú Yemayá a Cesú. Dice Maferefú todo lo que tenga que ver. No sé si tú te gusta sentarte en las lagunas, ver los patos, los cisnes, ver este tipo de aves. Dice que usted se recrea su vista, dice la luz del espíritu. Cuando usted vaya ahí, pídale a Yemayá, a Jesús, ¿verdad? Que le abra los caminos y que le dé un desenvolvimiento para que su vida se encamine. Dice, tome un tiempecito y vaya al mar y vaya a pagar lo que se debe. Dice la luz del espíritu que hay personas que han prometido algo a Yemayá en el mar y no se lo han cumplido. Lléveselo, llegó el momento de cumplir hasta de terminar el año. Dice la luz del espíritu que aquí hay muchas personas que piden y se olvidan de lo que piden. Y dice, cuando el santo te cumple, dice, demoró pero te lo cumplió y te olvidaste de la promesa. Dice, aquí no se puede tener mala memoria ni ser mal agradecido. Hay que tener mucho cuidado con esto, cáncer. Aquí la persona no debe ser mal agradecida porque la persona no avanza.
¿Ok? Aunque tú estés rodeado de malagradecidos, usted no debe ser malagradecido para que se le cumplan los sueños y las metas. Dice, usted está trabajando por comprarse una casa. Ese es su sueño. Usted está trabajando por tener ese amor perfecto, esa pareja, esa alma gemela. Usted está trabajando por sacarse a alguien de su corazón. Usted está trabajando para salir adelante. Pero aquí hay muchas cosas de religión y brujería que la persona debe de romper. ¿Por qué? Porque hay mucha talanquera. Aquí hay personas de signo de cáncer que se encuentran desempleados, que los botaron del trabajo y es posible que estén durmiendo en la calle. Aquí hay personas de signo de cáncer, verdaderamente, que se quedaron sin un dólar en la cartera. Aquí hay personas de signo de cáncer que pueden estar pasando esta necesidad, una necesidad tan grande que no tengan ni qué comer. Aquí las personas de signo de cáncer tienen que tener mucho cuidado a la hora de que vayan a salir adelante en un negocio, porque yo te voy a decir algo, aquí hay un nuevo comienzo, hay nuevas oportunidades y muchas perspectivas. Hay muchos sacrificios de tu parte, ¿ok? Pero hay un pensamiento fijo en montar algo, un negocio. Aquí hay que tener mucho cuidado cuando los negocios son de tres, porque puede haber una traición muy grande si no la viviste y ya hay un cierre de ciclo, cáncer, que tienes que tener. Aquí hay también donde la persona debe de romper con cadenas que tiene para que no la dejan avanzar. La persona debe de ser sincero consigo mismo. La persona no debe de engañarse más. Vive rodeada de mentiras, de engaño. Vive rodeada de personas falsas, cáncer, en este trabajo. Hay que tener mucho cuidado con esto. Y así me despido de ustedes, cáncer. Que Dios los dumare, me les dé mucha salud. Los quiero.